Sí, es que eso lo pensaré. Dios, ¿por qué confiaría a Iron Mike en ese capullo? Y encima le hace jefe de seguridad. Hay alguien en la puerta. ¡Abrid! Este es legal. Los Lake, adelante. Dicon St. John a Iron Mike. No creas o no. ¿Es que soy tú? ¿Los tenéis, los explosivos? Sí, Mike, los tenemos. Es que eso está de camino con todo. Escucha, Mike, tengo que contarte. Genial, genial, pero no podemos usarlos hasta que tengamos cable de detonación, lo sabes, ¿no? Echaré un ojo a los documentos. Mike, escúchame. Es que eso, el... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado volaros la cabeza otra vez? No, Mike, pero... Quiere dirigir el campamento, Mike. Me dijo que... Ah, bueno, ya lo sé. Acuérdate, ya te lo dije. Esquizo cree que soy un pacifista y que voy a hacer que nos maten. Sé que va hablando. Mike. Dick, como he dicho, Esquizo tiene sus cosas, pero... Cada uno tiene lo suyo. Gracias por preocuparte, pero sé cuidarme. Corto. Supongo que tenía... Joder, vale, como tú quieras, Iron Mike. Tú sabrás. Vale. Sí. No me seas soso. Dick, estoy preocupada. Ricky, ¿qué pasa? Las gemelas Butler, Abigail y Gabby. ¿Las conoces? No, pero las he visto por ahí. ¿Qué pasa? Salieron ayer a pescar y no han vuelto. La orilla del lago es bastante segura, si no se acercan a la ciénaga. Ese es el tema. No estaban en Lost Lake. Se fueron hacia el este, por el río Metolius. ¿En qué coño pensaban? Vale, veré si consigo localizarlas. Dicon, muchas gracias. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Hoy quiero hablar de las drogas. No es que me importen mucho. Te dejan atontado, inestable y engañado. En 1996, la CIA fue acusada de traficar con cocaína en América Central. La usaron para controlar a las masas y conseguir la parte del pastel global. ¡No! ¡Pega fuerte! ¡Lo estamos viendo! Convertir en objetivos a los soldados de los contribuyentes americanos. Trajeron cargamentos de cocaína desde Sudamérica por vía aérea, barriles y esas cosas para que nos cuidáramos y que nos mantuviera complacidos, drogados y controlados bajo su lujoso yugo. Y oh, ¿cómo se beneficiaron con nuestra miseria? Los federales ganaron millones para financiar sus operaciones secretas mientras destruían el corazón de este buen país. Pero gracias a Dios,
Eso ya es cosa del pasado. Al menos para mi gente. Manteneos sobrios. Con vida. Aquí Mark Copland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. ¿Sí? ¿Has perdido algún brazo, Cope? Igual cuando lo hagas te entran ganas de una botella de whisky. O dos, o tres. Hasta entonces, ¡cállate la boca! Asesinos y ladrones, eso sois. ¿A cuántos habéis matado hoy, eh? Big, ¿cómo va? Tenía tiempo libre. Te he hecho algo. Boucher, gracias. Sí. Recompensas.
sofá. Allá va. Hecho. ¡Necesito ayuda! Aguanta, aguanta. Ya voy. No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. No. ¿Dónde? ¿Dónde? Iré. Ve a Lost Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te acogerá. Dios mío, gracias. Creía que iba a morir ahí. Diles que fue St. John. Deacon. Saben quién soy. No vayas por carretera, si no pares. Me servirán. Patrulla de renegados, joder. Fabricado un par de cosas, si quieres pasarte. Bosman, sí. Siempre viene bien. Gracias, hermano. Corto. Busy, ¿estás ahí? Sí. Acabo de salir del cubo. He pasado la mañana llevando cubos de mierda. Dios, ponos queso. Mierda. Oye, Ricky, ¿qué más puedes contarme? Antes de que todo se fuera a la mierda, la familia de las chicas tenía un lugar de pesca. Te lo he marcado en el mapa. Vale, empezaré por allí. Corto.
visto algo. ¡Hay bajas! ¡Hay bajas! Al fin. Por fin. ¿Podría hacer algo con esto? ¡Me flanquea! ¿Está Alejandro? ¿Eh? Ha sido fácil. Gaby, no pasa nada. No te hará daño. Me envía Ricky. Mataron a mi hermana. Mataron a Abigail. No, lo sé, lo sé, lo siento. Solo tenemos que volver al campamento. Vamos, conmigo. No, no, no. Puedo sola. Yo puedo. Vale, ve, ve. Thank you.
Hacía falta. Bien. La tengo. Viva. Deacon, menos mal. Mira, no quería venir contigo. Envía a alguien. ¡Matadlo! No quería venir conmigo. Envía a alguien que la conozca, ¿vale? Está de camino al campamento. Vale. Sí, vale. Corto. ¿Qué dijo Iron Mike? Dijo que estas cuevas se formaron cuando la lava se endurecía por fuera, pero seguía fluyendo como ríos subterráneos. Sí, eso. Puto viejo loco. Hey, ¿la ha recogido alguien? Dick. Sí, está bien. Un poco traumatizada, pero no más que cualquier otra persona. Ya, todos sabemos lo que significa perder a alguien. Sí, lo sabemos. Sí, chao, Ricky. Sí, acabo de salir del curro. He pasado la mañana llevando cubos de mierda. Oh, Dios, puto esquizo. Mentiría si dijera que no echo de menos estar en la mierda. ¿Qué haces? ¿Por ahí jugando a perseguir helicópteros de Nero? Sí. ¿Y qué? O sea, ¿sabes algo más de lo de Sara? No, aún no. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que te mareen? No es lo... Lo estaba mirando. Lleva tiempo. Tú no te hagas ilusiones. Solo digo eso. ¡Corto! Dick, hay curro para ti. Ricky, hola. Vale, sí, me pasaré. Corto.
¡Ah! ¡Qué co... Joder, macho. Mejor echa un ojo por aquí, Dick. Ya no tengo mucha munición. Sí, Mike, estoy. Me ha contado lo que has hecho. Olvidado. Solo que de las gracias conozco a esa niña desde que llevaba pañales. ¡No! Nada, Mai. Sí, pero ojalá hubiese llegado a Abigail a tiempo. Hiciste lo que pudiste y lo agradezco. Me alegro de que estés de nuestra parte. Corto.
La puerta. Saint John, tengo un trabajo para ti. Te escucho. Se trata de Ned Walker. Lleva un pañuelo rojo. Apareció con su grupo aquí la otra noche. No les dejamos entrar. Mató a uno de mis guardias y se largaron. ¿Nos siguió alguien? Se refugia en un campamento de saqueadores, al norte del Monte Olivo. Creo que sabes dónde es.
No, pero lo encontraré. ¿Cómo va eso? Damon. ¡Qué buena! Así me gusta. Tú a matar, yo a contar. Me alegro de verte, Eddie. Damon, ¿cómo te va con las armas? Genial. ¿Algo más que pueda hacer por ti? Ahora sí que nos entendemos. Te arreglo el arma y te la dejo de la hostia. Gracias, Deacon. Deacon, ¿cómo va eso? Hey, Manny. Oye, oye, cuídamela bien. Estaré por aquí. No desaparezcas. Hey, Dick, ¿cómo va? Damon, ¿cómo va eso? Hope, estoy por aquí. Recibido. Corto. Oye, Cope, el hombre que mató, ¿quién era? Un chaval. Todos lo llamaban Tuza. No sabía su verdadero nombre. ¿Tuza? ¿Qué edad tenía? Pues era un chaval. 19, 20. No sé cómo ha durado tanto. Pero era un buen muchacho. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Si pasaras más tiempo en el campamento y conocieras a la gente, quizá tendrías una razón. Corto. Está muerto. ¿Pero qué? Hay que avanzar, hay que avanzar. He oído algo. Thank you.
Allá va. Eso es. ¿Cómo va eso? Dick. Buen trabajo. Perdí a algunos que intentaron cazar a ese cabrón. La próxima, avísame a mí. ¿Te ofreces? Nunca pensé que viviría para verlo. En moto. Ve a ver a Manny. Si tiene suficientes créditos, la apañará. Deacon, Damon, ¿cómo va todo? Tu moto pide una mejora a gritos. Sí, es difícil encontrar gasofa ahí fuera. Búscame si necesitas algo más. Ya nos veremos, Dick. Deacon St. John. Damon, ¿cómo va eso? Eso te durará. Ahora sí que nos entendemos. Ya nos veremos. Abriendo la puerta. Apostaría que estás aquí por tu moto. ¿Puedo ayudarte? Dick, gracias por pasarte. ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas a Larsen, el tío que vio a la chica en Merion Forks, a la que yo te dije? Sí, me acuerdo. Pues volvió por allí, para ver qué más podía encontrar. No ha regresado. Creemos que lo ha capturado un grupo de errantes que se ha estado moviendo por la zona de Belknap. Mierda, ¿por dónde lo vieron? En un edificio al este del pueblo, el Hotel Old Wagon. Vale, sé cuál es. Gracias, Dick. Te lo agradezco. Voy a estirar las piernas un poco. Deacon, ¿cómo vas, Osani? Vuelve al trabajo. Uf, las motos se la funden. No he hecho nada. Oye, siempre un placer verte. ¡No! ¡Más no! Deja que te abra. Estoy en el Hotel Old Wagon y voy a entrar. ¿Ves a Larsen? ¿Está ahí? No lo sé, pero si está, lo encontraré. Corto. Se mueve algo. Ah!
¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡No me jodas! Siempre se aprende algo nuevo. No se abre. Hombre, Larsen, ¿cómo te va? St. John. Bueno, aquí, pasándome a echar un trago y pasando el rato. En cuanto te suelte, te piras cagando hostias. No hace falta que lo repitas. No sé de dónde coño has salido, pero joder, tío. Ya, corre. ¿Estás? He encontrado a Larsen. Debería estar volviendo a Hot Springs. Bien, Alkai estará atento. Se han visto más Rip yendo hacia el norte y entrando en Belknap. Necesitamos a todos los que podamos reunir. Corto. Hay alguien en la puerta. Abrid la puerta. Unos tíos y yo tomamos un nido hace un par de semanas. Les vino que ni pintado. Mandó una jodida horda tras nosotros. ¿Cómo va eso, Dick? ¿Qué tal, Joe? Te veo luego, tío. Suficiente para provocarte pesadillas. Deacon, me alegro de verte. Dick, ¿te puedo preguntar algo? ¿Tengo otra opción, Blair? No. Oí que hubo una gran pelea entre Iron Mike y Esquizo. ¿Tú sabes qué sucede? Vamos, que oigo rumores como que Esquizo quiere hacerse con el campamento. Es de locos. Oye, mira... No me seas soso. Deacon St. John, ¿qué te cuentas? ¿Cómo va eso, Paz? Cuenta conmigo. Está mi llave de carraca. Nunca encuentro nada. Vuelve cuando quieras. Dick, gracias a Dios. Ricky, ¿qué pasa? ¿Conoces a un tal Joshua Harper? ¿Harp? Sí, sí, lo conozco. Nunca me he fiado de ese gilipollas, el... Llevaba un pañuelo negro en la cabeza como si fuera un puto hipster o algo. Sí,
Bueno, has dado en el clavo. Le disparó por la espalda a Dan Lane por una partida de cartas y se largó. Joder, tía, ¿dónde está? Una patrulla lo ha visto yendo hacia el sur. Tenían miedo de acercarse. Supongo que se reunirá con un grupo de errantes. Me hace mucha falta tu ayuda con esto. Vale, yo me encargo. Te he marcado dónde lo vieron en el mapa. Gracias, Dick. ¡Hey, Deacon! Vas, ¿cómo va la vida de capista? A veces pienso en los engendros, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sienten dolor? Espera, abriré la puerta. No. Hey, de ataque de Deacon, St. John. Adelante. Dick, ¿estás ahí? Hola, Tak. ¿Tienes curro para mí? Vale, me pasaré. Corto. Hombres van hacia el campo, Gray. ¿Seguro que puedes con esto? ¿Tú qué crees? Solo preguntaba. Corto. ¿Disparos? ¿Qué coño? Vale, venga, Harp. Vamos a poner la fase. ¿De acuerdo? ¡Ni un rasguño, idiota! ¿Crees que le haces algo? Bueno, colega. Claro, adelante. Dale una vuelta. Sí. Ahí estás. He oído tiros. No, bueno, sí, había un enjambre que lo cogió antes que yo. Ya te pillé. Dios. Bueno, otra. Sí, tú sigue corriendo. ¿Qué estabas diciendo? Dios. Bueno, trae su pañuelo. La gente de Dan quiere la prueba de que está muerto. Sí, vale, bueno, puede que esté un poco pringado. Vale, bueno, claro, sí. Yeah.
Para mí. Vale. ¡Mío! ¡Ah, joder, qué asco! ¡Hey, Deacon! ¡Hey, vas! Vale, ya está. La moto no tiene buena pinta. ¡Hasta luego, Dick! ¡Dick! Mi cazarrecompensas favorito. Blair, ¿cómo va eso? Vale. Eso sí es una mejora. Sí. Tiene una garantía de reembolso de 30 días. Si no lo devuelves, claro. Sí. Dick, ten cuidado. Hola, Ricky. El pañuelo de Harp. Ah, qué asco. Sí, eso dije yo. Gracias, Dick. Se lo diré a la gente de Dan.